A ver, Lupe, ¿usted quién piensa que va a Fermín, ganar? Fermín, ¿puedes explicar lo que dijo el Oye, chingón? oye, mire, oigan, hubo una controversia que una persona apuesta que Carvajal 23 va a perder la apuesta porque come mucho, pero esperamos porque come mucho. Que no trague tanto los días no, que vienen. Esperemos 20, que se relaje 40. Y no coma tanto y que sea el campeón. Ok, gracias, mira, gracias. Ustedes gracias. Hagan una apuesta de $10. A ver quién, no, ustedes digan quién y son 10, 20, 30, 40, 50. El que gana, gana $40. Sí, de veras, ustedes pueden ser beneficiados. Ajá, de esta apuesta. Y pueden comprarnos a nosotros. Hasta yo puesto otros 10 por mí mismo. Miren, pues ahorita se está realizando posiblemente una apuesta, no sabemos. Fuera de las casillas. Fuera de las casillas, a ver si. Cada quien escoja su favorito de $10. ¿Que cada quien qué? Escoja su favorito. Que le vaya su favorito y van a ser $10. Coja su favorito. Cada quien va a escoger su mejor, favorito. No, mejor que choose, mejor en inglés. Mejor que gane zapatos. Ah, no, choose. Choose. Es que Lupe, Fermen, es cuando dices va a escoger a uno, como que se escucha medio raro. Es lo que usted diga, usted diga. En vez de decir escoger, diga zapatos de bolillo con leche. En vez de escoger zapatos de bolillo con leche. No, con leche no. No, pero. No, córtale. No, en vez de decir zapatos de bolillo con leche, mejor diga. Arroz con leche. No, zapatos de bolillos, Lala. Zapatos de bolillos, Lala. Ahora, okay. Lala, Lala regó. Les informo que Lupe es un experto en los albures. Yo le voy a Esteban. Esteban va a ganar 10 bolas. Vas a ganar 10 bolas. 2, 4, 6, 8, 10. 10 bolas. Lupe, 10 bolas. No quiero su patrocinio. Yo le voy 10 a Mickey. Vámonos. 10 a Mickey. A la chingada, nadie. Nadie me apoya a mí. Les prometo. Les prometo. Llama a tu fin de amarillo. Y va y le di. ¿Y qué le digo? ¿Quién va por mí? Que agarre, que le diga. 10 luego, Lupe. 10. A Esteban le voy. 10 a Miki. 10 a Miki. ¿Otros 10? Los demás. Explica, ¿quién le va a quién? Mire, aquí el señor Lupe, nuestro compañero, le hizo una gran apuesta de $10 al compañero Esteban. Y Fermín, aquí presente, le hizo. Le agarró la. ¡No! Le agarró. Le agarró las. Las palas. Le aceptó la apuesta y tomó la apuesta de $10 a favor del compañero Mickey de Eco Express. ¡Hala, chingada! ¿Tú? Mi madre. Chino. A mí nadie me apoyó, está bien, no hay problema. No, de chino apoya a tu camarada. Ya, mi camarada. Yo estoy como acá. Ahorita mi camarada. Ahorita. Van 10 pues. ¡Ah, eso es todo! ¡Vamos a ganar! Diez, se animó a apostar $10 a Carvajal 23. Porque es mi amigo nomás. ¿No? Ya le aposté 10 a mi camarada Esteban. ¡Ah, la chingada! ¡No los voy a defraudar! ¡Falta Hermelindo! No, cocho, no, ya no es más apostante ya. Sí, el otro día. ¡Hermelindo! No, pues ya le voy a aquel güey. ¡Hermelindo! Mira, aquí hay una. Aquí hay una como. Un desguste porque Hermelindo. Conviene que vayas a correr, güey. No, miren aquí. Miren aquí. Porque si gano no se va a tocar mucho. Aquí hay una situación un poco. Bueno, increíble porque el favorito es Esteban, no sabemos por qué, pero ya van 3. Hard work. A uno acá, compañero. Ahorita vamos a checar y a revisar la documentación para ver por qué. Ahora, una pregunta, Fermín. Sí. Todo lo que se dice toda la gente. Oh, sí. La gente a veces se equivoca, ¿cierto? La siguiente conferencia va a ser en 2 semanas. A veces ahorita no sabemos, ahorita es como un boxeo. Todos le van al favorito, pero pues puede. Estamos un golpe de suerte. Sí, ¿verdad? Aquí una galletita de más, pues aquí se acabó la apuesta. Eso es todo. Ok, ahora, Fermín. El chingón. Aquí el chingón presente. El chingón no solamente no apostó. Habló, abrió su bocota. Y dijo, a Carvajal va a perder. Él dijo lo contrario. Le daba la opción de vida. Hay un desacuerdo porque aquí el chingón de Eco Express
abrió un poquito su piquito, que dice que Carvajal 23. Abrió un poquito su ziquillo. Que para abajo. Que para abajo. Que le van a dar piso. Aquí, compañeros de trabajo, aquí el compañero Hermelindo, abrió un poquito la boca, se escuchó un poco mal con el compañero Carvajal 23. Que él no podía ganar. Porque come mucho. Ok, ahora yo le voy a hacer un reto, Fermín. Avísale a aquel que anda hablando. Dile que le voy $50 a que yo gano. Aquí surgió un nuevo reto. $50, aquel tiene que ganar y va a ganar, dice. Ahí le van. Ahí están, órale. ¡Hola, chingada! ¡Hola, chingada! Mire, sí, se realizó la gran apuesta de $50. Si gana, dice. Y posiblemente va a haber un ganador. Papá, esos son míos. Si tan confiado estás de que vas a ganar tú, ¿por qué nomás quieres apostar 50, 50, 50? ¡A la chingada! ¡Ay, el 100! Yo y Miki empezamos con 100. Empezamos con 100, yo y él. Dile aquel... Aquí se calentó la cosa. Aquí creo que van a apostar otros $50. ¡Billetera por billetera! Billetera con billetera. Cheque. Aquí cheque, tengo puro. Ahorita tengo puro peso, yo, mira. Puro peso mexicano. Ahorita estamos esperando a ver si se ponen de acuerdo para apostar otros $20 de pérdidas más para que suba 70. Dile a aquel que está hablando que van los 100, no va nada. Aquí la va. No, acá. No, a ver, perdón. Van los 100. Aquí se están poniendo de acuerdo, posiblemente va a ser de $100, señores. ¿100 a mí? No. En vez de 50 cada uno, apuesta de 100 nomás. Oh. Era la apuesta original. Ok, pues 100, pues va. Miren, señores y señoras, acaba de subir la apuesta. Es a $100. A la chingada. Estamos a 3 por 1. Estamos 3 a 1. Y aquí el compañero Hermelindo ya le apostó. A Carvajal 23, $50 que Carvajal va a bajar y Hermelindo dice que no. ¿Qué hago? Vamos a esperar. Está diciendo que va a ganar, no que va a bajar. Va a bajar algo. Hay que aclarar las cosas. Está diciendo que él va a ganar. Aclarando aquí las cosas, porque ya se puso caliente la cosa. Aquí el compañero Hermelindo ya se calentó un poquito porque hubo una confusión. No es de bajar kilos, de que va a ganar, no bajar kilos, señoras y señores. Estamos de acuerdo. Señores y las señoras. Y gracias porque este programa ya se acabó. Bueno, despidiéndonos de aquí, el compañero Brian. $100. $100. Mira, aquí están dando la mano porque es una realidad de $100 la apuesta. Así mero. Aquí el compañero testigo. Brian. Esteban. El elegido. El chingón. Lupe. Y esperamos que se cumpla el reto. Y aquí su servidor, Fermín. Se está reportando desde Liberty. En vivo. Carvajal 23, sí, señor. ¿Cómo que en vivo?